Hay en México, como en cualquier otra ciudad, una falla de origen de la que no es posible culpar a nadie. Cuando las ciudades se fundaron, el estado de las ciencias, de la investigación y de la estadística hacían imposible formular previsiones a plazo de siglos. Esa es la raíz de la grave cuestión. Como las ciudades no tenían plan, crecieron sin plan. Desgraciadamente hubo un momento en que la previsión fue posible, pero la inercia pudo más. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Era 1957 cuando el arquitecto Mario Pani publicó, en el número 60 de la revista que él mismo había fundado, diversas consideraciones sobre el crecimiento de la Ciudad de México. En solo las tres últimas décadas, la población capitalina había aumentado 25 veces con respecto a los tres siglos anteriores. Una población que, en su mayoría, se hacinaba en núcleos de viviendas autoconstruidas sobre predios a su vez progresivamente fagocitados dentro de un mapa que se colmaba sin plan regulador. Tres años más tarde, en 1960, Mario Pani iniciaba la construcción de un gran conjunto habitacional como ejemplo de solución a la demanda de viviendas y al mismo tiempo de contención del caótico desarrollo inmobiliario. El lugar elegido para este proyecto fue Tlatelolco. La unidad Tlatelolco, que después se llamó presidente López Mateos, en honor al presidente en ese momento, era parte de un enorme proyecto de regeneración urbana. Como se entendía en los años 60, hace 50 de ello, la regeneración en la ciudad. Todavía se pensaba en términos, digamos, higienistas sociales. Es decir, se podía rehabilitar lo que estaba socialmente enfermo. Identifican en la parte norte de la ciudad una zona socialmente degradada, una zona en donde los costos del terreno han permitido asentamientos irregulares, asentamientos espontáneos, en donde no ha habido una normativa urbana que permita que se hagan las cosas de acuerdo a las condiciones arquitectónicamente mejores. Que lo que planteaba era un proceso de sustitución permanente y pausada. Es decir, limpiar un terreno físicamente, o sea, meter las máquinas y sacar todo, limpiarlo y construir. Y después permitir que la gente que se había desplazado temporalmente volviera a ocupar. Y continuar con el terreno siguiente hasta armar, hasta sanear toda esa zona. Las medidas que se tomen deben ser algo más que cirugía esporádica para remover células enfermas. Deben considerar y atender la vitalidad del todo, constituyendo un verdadero postulado de justicia social. Mario Pani estudió en París entre 1930 y 1935 y es la época de las famosas importantes conferencias de Le Corbusier, ya habían aparecido sus libros, y Pani estaba convencido que esta idea de hacer edificios, pero no por ello darle un espacio poco apto, sino estudiar cómo viven las personas y cómo resolver de mejor manera estos edificios. Es la visión que tiene Le Corbusier sobre cómo imagina él que deba de ser la ciudad del siglo XX. El término moderno lo tienen ellos siempre a flor de piel y para todos se refieren a la modernidad. Ellos son Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Oud, el holandés, de alguna manera los constructivistas soviéticos. Es un grupo de arquitectos que en los años 20 empiezan a visorar y a visualizar cómo quieren que sea la realidad. La Carta de Atenas, la distribución del espacio, la distribución de las actividades dentro de la ciudad, las cosas tienen que estar en un sitio,
específico, la zona de trabajo, la zona de habitación, la zona de esparcimiento, la supermanzana, que no es una invención de ellos, es una propuesta inglesa del siglo XIX que tiene que ver con que las circulaciones rodadas de vehículos no deben de interferir en las circulaciones de los peatones, estas deben de ser perimetrales y que después se van a ver claramente en el caso de Tlatelolco. En esos años, se calculaba que en la Ciudad de México había un promedio de 150-200 habitantes por hectárea, 10.000 metros cuadrados, una densidad demográfica muy baja con respecto al espacio ocupado, con el sacrificio de áreas verdes, parques y jardines. Hablando a nuestro modo, diremos que México es una ciudad chaparra, en la que además se multiplican al infinito los patios, traspatios, patiecitos y azotehuelas. Panis pensaba que había que vivir en altura, que tener una casita hacía una ciudad invivible, que todo le queda lejísimos al que tiene su casita en Chalco y hace 2 horas para venir a trabajar. Y el costo, además de infraestructura, para la ciudad es muy alto. Por eso es que él en 48-49 propone el conjunto habitacional, conjunto urbano Presidente Alemán, que los mexicanos bautizamos a manera de desprecio como multifamiliar, palabra que no existe en el diccionario y que era despreciativa en ese momento. Nadie quería vivir en un lugar donde vivían 1,000 personas, hasta que se dieron cuenta que en ese lugar había guardería, kinder, cocinas, lavanderías, comercios, panadería, absolutamente todo, y que les facilitaba la vida. Y que enfrente pasaba el tranvía y estaban en 20 minutos en su trabajo. Eso fue convenciendo a las personas. La trayectoria profesional de Mario Pani incluye numerosos proyectos individuales, pero es sobre todo en aquellos de gran escala y en el ámbito de la vivienda colectiva, en donde, a partir de los años 40 y en las siguientes 3 décadas, desarrolló en pleno su visión de modernidad y un concepto de ciudad, con propuestas que romperían definitivamente los cánones del urbanismo tradicional. Mario Pani evidentemente no actuó solo, tenía un equipo de urbanistas muy potente, en donde hay que señalar a José Luis Cuevas, que es realmente el que introduce en México, junto con Carlos Contreras, los estudios de urbanismo. Otro personaje muy importante en los grupos de trabajo de Pani en urbanismo es Félix Sánchez. Y Félix Sánchez es el que arma la idea de lo que se llamó la regeneración de los tugurios, la regeneración de la herradura de tugurios. Se suponía que esta zona de tugurios, de los que vivían en jacales, vecindades en franca decadencia, iban a ser reubicados en Tlatelolco, cosa que, pues, el auge que del milagro mexicano, pues, tuvo su lado oscuro y no fue tan exitosa la situación. De aquí de el proyecto original de Tlatelolco solamente se concreta en la primera sección y no se logra reubicar a las personas que se pensaba que fueran, ¿no? Yo diría que casi el 70% de los terrenos en donde ahora está la unidad eran terrenos de los patios del ferrocarril. No era un área habitada. El 30% quizá, cuando mucho el 40%, sí estaba habitado. Y sí fueron desplazados, por supuesto, con esta idea idealista de que esa gente se esperaría en algún lugar
y después vendría a ocupar los sitios. En un terreno de aproximadamente 100 hectáreas, se daría hogar a 70.000 habitantes en 102 edificios de entre 4 y 22 pisos, con más de 11.000 departamentos, 600 locales comerciales, un supermercado, escuelas y guarderías infantiles, clubes sociales, un cine y clínicas médicas. Es la idea de Supermanzana, una ciudad dentro de la ciudad, autocontenida y autosuficiente, ordenada y controlada. Una forma de vida que había que aprender a vivir. En ese momento se pensaba que si se sustituía los sitios de vivienda y se les daba a la población lugares confortables, ventilados, asoleados, iban por ende a modificarse sus conductas y sus patrones. Hoy en día entendemos que esto es muy complicado por lo que es la cultura de lo cotidiano en cuanto a la forma de entender las relaciones sociales. Alguien que ha vivido en una estructura de lo que se llamaban jacales en esa época. El jacal es la típica estructura que aparece en Los Olvidados de Buñuel. Hecha con desperdicios, hecha con cartones, no hay drenaje, no hay servicios, una situación muy precaria. Muy difícil que una familia que ha habitado ahí por generaciones pueda ocupar un cuarto piso de un edificio de un día para otro. Se requiere un proceso de aleccionamiento que no se había pensado. Que sí, efectivamente, mucha gente vino de vecindad y trajeron sus costumbres, ¿no? Entonces, creo que se tardó en la ambientación. Yo recuerdo que había vecinos que dejaban abiertas sus puertas a la hora de la comida, a la hora que sea, dejaban abiertas sus puertas, como en una vecindad. Yo creo que hasta la fecha estoy convencido que no tenemos una cultura condominal, ¿no? No la tenemos. Fueron las sorpresas con las que se encontraron después, ¿no? Así como, ¿cómo es que la gente no lo admite, no lo acepta? Y sobre eso hay muchísimo escrito, sobre todo después de que se creó el Infonavit en México, que vinieron todas las críticas sobre la manera en cómo la gente ocupa los lugares de vivienda, ¿no? El impacto fue formidable, fue muy fuerte. Inaugurado en noviembre de 1964 por el presidente López Mateos, el conjunto habitacional Nonualco Tlatelolco se compone de tres unidades. La unidad Independencia, delimitada por la avenida Insurgentes Norte y la calle Guerrero, contiene los tres tipos de edificios planeados originalmente, con diferentes características de altura, amplitud de departamentos y la calidad de los acabados interiores. En el extremo oriental se eleva la Torre Insignia, también diseñada por Pani, que albergó las oficinas del Banco Nacional Hipotecario de Obras y Servicios Públicos, uno de los principales inversionistas del conjunto, junto con el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La unidad Reforma, ubicada entre la calle Guerrero y el actual eje Lázaro Cárdenas, se compone de edificios de mayores dimensiones, mezclados con los originales y tres torres. Entre el eje central y la prolongación de Avenida Reforma, se levantó la Unidad República, la más grande en extensión. Además de los edificios originalmente proyectados, se construyeron otros, de condición residencial, que incluían 9 torres con penthouse para sectores de población de mayores recursos. El sembrado de los edificios de la tercera unidad rodea las plataformas del centro ceremonial de la antigua Tlatelolco. Es lo que Pani finalmente respetó después de la destrucción de los vestigios de la ciudad prehispánica que se habían hallado al construir el conjunto habitacional. Junto con las edificaciones coloniales de la Iglesia de Santiago y el convento franciscano, el área se integró en la Plaza de las Tres Culturas.
todos los edificios se ubicaron de manera que no proyectaran sombra uno al otro, para aprovechar al máximo la luz solar. Muchos de los circuitos internos se techaron para que el tránsito a pie fuera protegido del sol o la lluvia. Las tres unidades se enlazan por puentes peatonales que evitan el cruce directo sobre las avenidas. A los espacios verdes, parques y áreas de convivencia común se destinó el 75% de todo el área habitacional. Fue el primer conjunto en América Latina que tuvo un sistema de tratamiento y bombeo de agua. Fue el primero también en tener una red telefónica y eléctrica subterráneas y gas entubado. La unidad conllevaba en sí también la regeneración de la vialidad. Se regeneró Nonoalco, se regeneró Manuel González. De Bucareli hasta acá, hasta Manuel González, se amplió Reforma. Las personas que desalojaron para ampliar la avenida las fueron ubicando aquí en esta primera sección, en los edificios tipo A, y ellos pagaron renta. Cuando después de la inauguración de Tlatelolco ya les quitaron la renta y bueno, los que quisieran la habitación tenían posibilidades de comprarla y lo que habían pagado de renta se les iba a tomar como a cuenta, pues. El Banco Nacional Hipotecario y el ISSSTE establecieron créditos y subsidios para que los habitantes del conjunto pudieran adquirir sus viviendas a precios proporcionales al nivel de ingresos de cada quien y en relación al tipo de departamento. Los precios variaban desde un 50% hasta el valor total de lo que había sido el costo de la construcción. Pero todo lo que era comercios, que había muchísimos, esos se vendían al 200%, como es el costo normal de un comercio. Y con ese 100% más se subsidiaba todo lo demás. En el fondo era autosubsidiado. Por eso es el gran tamaño para poder lograr esta especie de equilibrio. Entre los objetivos de rehabilitación, la modernidad entendía rescatar el sentido de la vida de barrio. Tiene la gran importancia de crear un profundo sentido colectivo, que hoy en nuestra ciudad se ha perdido totalmente por lo mismo que ha desaparecido esa célula urbanística que lo hace posible. Vivimos bastante solos, sin un sentido colectivo que nos guíe y nos acompañe. Había esta idea muy romántica de que las personas de un nivel social más amplio, más elevado, y una capacidad económica también más elevada, podían ser ejemplos para los demás. Entonces, la idea, y esto está escrito, era que si se interrelacionaban en los edificios, si se veían cotidianamente, se cruzaban en las escaleras, iban a ser un estímulo. Entonces, la gente, digamos, con menos recursos económicos, verían en los demás recursos un estímulo para avanzar en la vida. Uno de los planteamientos que hizo Pani proponía plazas, las plazuelas, que ahora nosotros le llamamos cuadros. Él proponía esos cuadros, precisamente él decía, es la unidad mínima urbana para que la gente pueda convivir, viene siendo la plaza de los pueblos, ¿no? En donde él decía, donde la convivencia entre distintas clases sociales propicia la paz social. Y en cierta parte se logró, Empiezo a recordar ya aquí en Tlatelolco cuando salíamos a jugar con los amigos. Aquí era muy fácil hacerte de amigos, porque vivíamos en el mismo edificio, o si íbamos a la misma escuela, aunque vivieran en otros edificios, nos juntábamos en un cuadro, ¿no? Le dedicábamos mucho tiempo en el cuadro, ¿no?
Ahí nos citábamos, nos veíamos, jugábamos. Incluso, no sé si ahí citabas a tu novia, ¿no? Entonces era un punto de referencia general. Recuerdo que nuestros papás siempre se juntaban en unas banquitas que había, y platicaban entre ellos. En lo que nosotros jugábamos, también me tocaba ver a gente de, digamos, a los abuelos, gente de la tercera edad, que estaba también conviviendo ahí con todos los niños. Todos ellos, todos los arquitectos del movimiento moderno y los que le correspondieron en generación en México, asumieron la condición muy ególatra, todos, de saber o de creer que podían decidir cómo cambiar la vida. El arquitecto tiene la posibilidad de modificar patrones de vida, lo ha tenido siempre, porque los edificios no son nada más los sitios donde se llevan a cabo las actividades, sino son los sitios donde se manifiestan los símbolos y los signos que la gente les pone. Eso es muy importante. Lo que los arquitectos le ponen muchas veces es borrado de inmediato. O sea, lo que a mí me interesa entender es las apropiaciones que la población va haciendo sobre los edificios y la importancia que van adquiriendo para ellos mismos. En ese momento fue un conjunto enorme. El propio Pani decía que había sido demasiado grande y era parte del problema. En un conjunto tan grande, nadie se hace responsable porque nadie se siente responsable ante la inmensidad. Es como ante esta ciudad no somos responsables. La gente tira la basura en la calle. En un conjunto pequeño, una pequeña privada, nadie va a tirar la basura porque nos sentimos responsables de ese espacio que es nuestro. Esa saturación fue lo que hizo que se colapsara el ambiente social, porque además se abusó. Y la gente empezó a rentar, a especular con su propia vivienda, y estos edificios, estas partes, había cuartos de 2x2, alojaban a 2, 3, 4 familias. Ustedes llegaron a escuchar los cuartos de azotea. Y eso empezó a crear una serie de conflictos sociales, pero terribles. Cuando se inaugura la unidad, crean una administradora que se llamaba Administradora Inmobiliaria S.A. Y esa administradora era la que se encargaba de dar mantenimiento a los edificios. Si uno tiene un problema dentro de la vivienda, venía administradora inmobiliaria, que era parte de las cuotas, ¿no? Que se pagaban de mantenimiento, pero lo hacía. Cuando empezaron los problemas ya económicos, llegaron las crisis del 72, llegó la otra crisis del 76, luego la del 82. Entonces ya el mismo gobierno ya no quería proporcionar muchos servicios. Pero la gente que vivió esas cosas todavía como que espera mucho de papá gobierno, ¿no? O sea, entonces es que yo quiero que papá gobierno venga a organizarnos prácticamente. Y entonces hay esa especie de vacío de poder. Hay un caso muy notorio que devino en una tragedia, que fue en 1980-82, se rompió un drenaje en el famoso edificio Nuevo León de Tlatelolco y se mojaron los cimientos. Pani diseñó la reestructuración de los edificios que tenían los cimientos, se habían humedecido y muchos se habían perdido. Durante 3 años debatieron los habitantes diciendo que a ellos no les tocaba pagarlo y el gobierno diciendo que ellos no tenían por qué pagarlo porque el edificio era de los habitantes. Llegó el sismo de 85 y se cayó el edificio. Y acusaron a Pani de mal constructor. No era así. El
problema fue que nunca, no se imaginaron que sucedería esto y nunca se pusieron de acuerdo. Tlatelolco sucumbió, pero ahí fue un problema de subsuelo lacustre. Ahí fue un problema de la fragilidad del subsuelo de esta ciudad. La ingeniería mexicana es una ingeniería siempre reconocida, una ingeniería internacionalmente bien valorada, y no podríamos acusar a Pani de que se le cayeron los edificios. O sea, fue un sismo de tal magnitud, usted lo sabe, que si logramos sobrevivir fue porque fue un milagro. O sea, era para que la ciudad hubiera quedado en el suelo totalmente. No, fueron edificios bien construidos, fueron edificios bien hechos, los de Pani y los de su generación, que se mantienen bien. Algunos reciben buen mantenimiento, otros no tanto. Fue lo que le pasó a Tlatelolco, ¿no? Recibió mantenimiento. Desde que estoy aquí, viendo el problema del agua hace más de 10 años, no me lo van a creer. No hay un solo ingeniero hidráulico en toda la delegación. Entonces, ¿cómo se atreven a manejar un sistema de agua para 9,000 departamentos? Bueno, para más de 10,000 departamentos y locales, con dos hospitales y todo, sin tener un ingeniero hidráulico. Van como 4 campañas que hacen vecinos aquí organizados para limpiar áreas comunes, ¿no? Hubo un momento en que ustedes pasaban por pasillos y realmente la basura tirada. Les digo que los hongos ya son insuficientes, se desborda la... Y eso, agréguenle que hubo un cambio de administración en la delegación Cuauhtémoc y eso ha propiciado que en el cambio, en la transición, pues que no saben manejar la situación. Entonces han dejado de ahorita acabamos de pasar esa situación, casi 3 semanas sin recolectar la basura en su forma habitual. Siempre ha habido problemas entre la autoridad central y Tlatelolco. Siempre lo han visto como una ínsula desagradable, siempre lo han visto como una ínsula demandante de recursos económicos a la que muy poco le dan, con el problema también de los acuerdos sociales, de la manera en cómo contribuir financieramente para sostener el conjunto. Es un conjunto hoy en día con una demanda económica brutal, que no hay quien la pueda sufragar. No hay quien la pueda pagar. Y la delegación permanentemente se mantiene aislada y al margen. Lo que muchos administradores públicos hacen es mal administrar los recursos económicos de la sociedad. Como no es un sitio que les pueda garantizar prestigio social, pues entonces es un sitio al que no se acercan y al que le dan muy poco recurso económico. Y me parece que la debacle ya se había dado desde antes del 85, ya había venido. El 2 de octubre de 1968, justamente en ese espacio que sintetizaba simbólicamente la historia de México, estalló la violencia con la que el Estado quiso negar las demandas del movimiento estudiantil ahí reunido y con ello también el derecho de palabra de la sociedad civil. No podemos ignorarlo. En el mundo contemporáneo, el elemento básico para la convivencia humana es la ciudad, desde la que el hombre asume y lanza el repertorio de sus proyecciones vitales. Vueltos hacia nosotros mismos, cada quien puede decirse: yo soy tanto como la suma de mi yo y de mi circunstancia. La disyuntiva de salvarme o perderme es la disyuntiva de salvarme o perderme con ella. Pues bien, en ella y en su destino está la victoria o la derrota del hombre.
Nuestra ciudad es México, que no puede eludir la disyuntiva.